Hoy hablamos de un producto súper útil para combatir la mayoría de las algas que nos pueden invadir el acuario. Hablamos de Algecid Daisy Life. Ica, calificada como pima innovadora. Hola a todos, soy Sara González, graduada en Ciencias del Mar, con máster en Oceanografía y especializada en procesos biológicos, y hoy vengo a enseñarles un producto súper útil y efectivo para luchar contra las indeseables algas que a veces nos invaden nuestro acuario, sobre todo las algas verdes que son las más comunes. Estoy hablando del Algecid Daisy de Life y vamos a ver cómo funciona. Dado que las algas se encuentran en la mayoría de ambientes, en nuestro acuario tampoco es raro encontrarlas, y a veces unas condiciones inadecuadas pueden propiciar su aparición excesiva unas condiciones inadecuadas de luz y un exceso de nutrientes por las razones que sea puede hacer que aparezca una explosión de algas en nuestro acuario que a veces es bastante difícil de controlar por los métodos normales de control de nutrientes y aquí es donde entra en juego Algecid de Easy Life. Este producto es una algicida muy potente que nos ayuda a controlar esa aparición excesiva de algas cuando no podemos controlarla de otra manera. Sobre todo, como ya he dicho, normalmente las algas verdes que son las más comunes, pero también nos ayuda a combatir algas marrones como la diatomea. Como he comentado, el producto es efectivo contra distintos tipos de algas verdes como las diferentes variedades de algas filamentosas y algas de punto verde. Y además, no solo acaba in situ con esas algas, sino también con esporas que hayan quedado en el agua, evitando futuras invasiones en el acuario. Estas esporas, para quienes se los estén preguntando, son células de resistencia, formas de resistencia que muchas microalgas utilizan como medio de propagación y resisten a condiciones muy adversas en el medio, por ejemplo, nada de presencia de luz ni de nutrientes. En el momento en que las condiciones del medio cambien y sean favorables para estas esporas, ellas saldrán de ese estado y comenzarán de nuevo a propagarse. Por lo tanto, es muy importante el hecho de que Algecid elimine esas esporas. Eliminamos la forma latente y evitamos, como ya he dicho, la posible futura reinfección del acuario. Su uso y su aplicación es bastante sencillo. Es una aplicación semanal durante cuatro semanas a dosis de 10 ml por cada 100 litros de acuario o lo que es lo mismo, 1 ml por cada 10 litros de acuario. Durante la aplicación del producto no se tienen que cambiar los fotoperiodos, sobre todo si tenemos plantas en el acuario y así evitamos molestarlas con los cambios de luz y hacemos que éstas compitan mejor contra las algas que ya estamos atacando. Se puede reducir, si queremos, la cantidad de comida que le añadimos a los peces y así no favorecemos el exceso de nutrientes y no se debe hacer cambios de agua para permitir que el producto haga su efecto durante esas cuatro semanas de utilización. Por supuesto, debemos retirar el carbón activado del filtro en caso de que lo tengamos y cualquier otra eh, filtración química que pueda retirar el producto del medio y hacer que no sea tan efectivo. Tras la primera pauta, las primeras cuatro semanas, si queremos repetir el tratamiento porque todavía no han terminado de remitir las algas, bien sea porque teníamos un exceso de esta, podemos repetir el tratamiento sin problema, previamente haciéndole un cambio de agua parcial al acuario y luego repitiendo a la misma dosis y durante otras cuatro semanas. Como pueden ver, este producto no es de acción instantánea, necesita un tratamiento medianamente prolongado de cuatro semanas, por lo tanto, es muy probable que hasta la segunda semana no seamos capaces de ver ningún cambio en el acuario. Sin embargo, no debemos de esperarnos por esto, debemos confiar en el proceso y esperar al menos hasta esas cuatro semanas de tratamiento para comenzar a ver cambios significativos en la reducción de las algas de nuestro acuario. Ya sabemos cómo funciona y cómo podemos utilizarlo en el acuario y ahora vamos a hablar de sus ventajas. Este producto es bastante inocuo y apto para todo tipo de acuarios de agua dulce ya que es completamente seguro en las dosis recomendadas para peces, gambas, caracoles y plantas y resulta muchísimo más inocuo que otros alguicidas que se suelen utilizar por ejemplo con base de glutaraldehído o con metales pesados cuya dosificación es mucho más peligrosa para la vida en el acuario. Segunda ventaja, no perjudica al filtro biológico de nuestros acuarios y tercera, Además de acabar con las algas in situ en el acuario, también elimina las posibles esporas que estas liberen, evitando futuros problemas de reinfección y reinvasión de algas y el llamado efecto rebote. Y con todo esto, ya sabemos cómo funciona este espectacular producto que nos va a ayudar enormemente a mantener un acuario sano, limpio y libre de esas indeseables invasiones de algas. Como ya saben, las algas siempre salen por alguna razón. Siempre recomendamos, por lo tanto, ir a la raíz del problema, que suele ser un desajuste en nutrientes u otros parámetros del acuario. Sin embargo, este producto se hace muy útil cuando ese problema se nos va de las manos, no sabemos cómo gestionarlo y necesitamos alguna solución que nos ayude y nos dé un empujoncito para acabar con esas invasiones indeseables. Este producto también está disponible en diferentes formatos, como no el que tengo yo aquí que estoy mostrando, 250 mililitros, y también tenemos un formato mayor de un litro todo ello para ajustarse a los volúmenes de distintos tipos de acuario y hasta aquí el vídeo hablando sobre este maravilloso producto algecid de easy life les recuerdo si les ha gustado el vídeo nos pueden regalar un like se pueden suscribir a canal y casa si aún no están suscritos y darle a la campanita para que les avisemos de próximo contenido como siempre también les animo a que dejen en nuestros comentarios si han probado este producto y qué resultados les ha dado y ya saben nos vemos en próximos vídeos hablando de más productos interesantes y la ciencia del acuario al alcance de todos